Muy buenas, chicos, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. La verdad que sí, hace días que no hacía videos, ya que hacía falta. Como podrán notar, estamos en otro sitio, no es el lugar habitual. Muy pronto estaré haciendo video, pues hablando respecto a esto, porque no estoy en mi seda de costumbre. Y bueno, chicos, esta historia empieza así. Yo hace casi como 3-4 años, no recuerdo exactamente, compré unas piezas de AliExpress, las cuales nunca les hice video. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a decir, ¿por qué no le hice video si esto puede que me haya dado bastantes vistas? Dije yo. Y bueno, pues esto fue un grave error, la verdad, que haber comprado estas piezas y no le eché video, pues la verdad que sí fue un grave error, ya que todos esos videos dan buenas vistas. Tal vez fuera yo al momento para haber logrado monetizar el canal pues más rápido. En este momento pues ya vamos en 2563 vistas. Y bueno, ¿qué quiero llegar de todo esto? ¿Alguna vez se han preguntado, chicos, si podemos ver al pasado y hacer lo que no hicimos cuando tal vez debimos haberlo hecho? Pues adivinen qué. Sí, chicos, he aprovechado que he cambiado de estudio, todo lo he guardado en sus respectivas cajas, bueno, lo que tenía caja. He vuelto a guardar mi micrófono profesional de estudio, acá se los muestro. Tenemos acá, como dice, Professional Lage Diagram Studio Recording Micrófono. La verdad que desde que lo estoy usando, siempre quise hacerle video, nunca lo hice. Ese micrófono era el que normalmente uso, con el cual logré la calidad de audio de mis videos a partir de un año en adelante, a partir más o menos de 3 años que logré comprar este micrófono, muy económico, por cierto. Ya saben que todo lo del canal es ultra económico. Y bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner un trípode y le voy a mostrar a detalle este micrófono. Bueno, por aquí tenemos esta belleza de micrófono. Como les dije, lo compré en AliExpress. Voy a dejar un link en la descripción de un micrófono similar o muy parecido, pero eso sí, ya ha subido bastante de precio. En el momento me costó muy, muy económico. Si les digo el precio, yo creo que no me van a creer, chicos. Este increíble micrófono me costó tan solo $15. Este fantástico combo que ya lo voy a mostrar, me costó tan solo $15. Con esto es que he logrado una calidad de audio impresionante, que muchas personas que lo han visto han quedado alucinadas de ver la belleza, de ver la calidad y lo mejor, ultra económico, como nos gusta en el canal. Así, chicos, si ustedes me han seguido desde hace años en el canal, han podido ver que yo tengo un micrófono dorado. Este es este micrófono. Y bueno, para no darle más detalle, chicos, lo vamos a destapar. Por aquí tenemos unos manuales, bueno, por aquí tenemos algo de garantía. Esto es lo que más nos interesa. Eso es un micrófono de condensador. Nos dicen que tenemos, de lo más importante, frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Tenemos de sensibilidad de menos 28 decibelios, más o menos 2 decibelios, chicos. Esto es, como por decirlo así, la calidad de audio que podemos lograr según cómo configuremos en el computador. Eso es importantísimo. No sé mucho de audio, lo debo decir, no sé mucho de frecuencias, de ondas, de este tipo de micrófonos, por decirlo así. Pero, o sea, más o menos logro entender. Yo sé configurar un poco los decibelios, el nivel de volumen para evitar ruido y todo eso. Aquí tenemos esta belleza, la verdad que es muy, muy bonito. Por cierto, por aparte, este sí lo compré aquí en Ibagué, Colombia. Compré lo que es el brazo, el soporte, que es donde normalmente lo tengo. También ahorita lo vamos a destapar. Pero más importante, sin duda, es el micrófono. Entonces, bueno, chicos, vamos a empezar. Yo creo que por aquí tenemos un cable, si no estoy mal, de 3 metros de largo, más o menos. Un cable, la verdad que la calidad está muy, muy buena. Es un cable grueso. Tenemos unos terminales aquí donde el micrófono conectado, muy buenos. Y aquí el plug donde va el computador, viene ya con plug listo, el plug pequeño para directamente en el, por aquí está la torre, directamente al micrófono. Ni que usar ninguna tablet, nada de este tipo. Este cable nos ayudó bastante a evitar el ruido. Por aquí tenemos lo que es la esponjilla, el antipop,
que sí es importante ponérselo, que por cierto me estaba rogando una gotica, creo que no la he guardado tanto tiempo. Bueno, a medida que se va usando, ya vuelve a coger su forma. Aquí tenemos para el soporte del micrófono, aquí es donde va colocado. Este es como que encarga de sostenerlo y darle el ajuste para no poder moverlo. Y aquí ya en esta parte, aquí es donde se enrosca o se atornilla el brazo, que es el que tenemos por acá. Por cierto, el brazo no trae esta pieza, así que todo es un conjunto para poder lograr tener algo completo. O sea, créanme que el brazo no lo trae y esta sola piecita puede valer alrededor de 10 a 15 dólares. Solo esto, chicos. Y como les digo, todo el micrófono hace alrededor de 3 años me costó tan solo 15 dólares. Aquí tenemos ahora sí el micrófono. Esta es la belleza. Marca Leiaho, algo así de pronuncia. BM800, no sé si alcancen a ver, ahí voy a acercar a la cámara. Este es con el micrófono que lo grabo la calidad de audio. La verdad, desde que lo compré he estado muy feliz, chicos. Desafortunadamente, como les digo, ya se me ha pelado un poco. La calidad sigue intacta, sigue funcionando a la perfección este micrófono de condensador. La verdad que me sorprendió bastante el precio, porque yo estuve preguntando unos aquí en mi ciudad, unos parecidos, y saben cuánto me valía alrededor de 180 mil pesos, que son alrededor de 40 dólares, fue lo que pregunté. Y la verdad venía sin partes, creo que venía sin esto, solo traía el antipop y el cable y el brazo. Créanme que también tocaba comprarlo por aparte, no en incluido. Y bueno, chicos, voy a sacar todas las piezas, las vamos a dejar por acá para ya deshacernos de la caja por ahora. Vamos a también guardar el manualcito que trae. Bájala por allí. Por ahora lo que vamos a hacer es ir colocando el micrófono. Yo creería que como lo voy a colocar aquí en esta parte, en este nuevo estudio, que por cierto, como les digo, más adelante estaré contándoles por qué tengo un nuevo estudio. Lo que sí les puedo decir es que estoy en este momento en el local que he montado. Además, les voy a mostrar algo. Miren, chicos, este es el local donde yo estoy. Lógicamente ya he cerrado las puertas, ya he cerrado la reja pues para hacer el video tranquilo. Aquí ha quedado mi PC, aquí donde ahorita he pasado más tiempo trabajando. Bueno, aquí hay una vitrina que queda en esta parte. Por aquí tengo lo que es cables, aquí están los anuncios, palantico para la música. Bueno, chicos, por ahí tengo unas cosas prendidas. He hecho esta decoración, ahí les muestro rápidamente para mostrar que vendo pues los teclados gamer, diademas gamer, tipo de diadema Bluetooth. Por aquí estoy rifando una licuadora, parlanticos, mini cabinitas. Bueno, chicos, tengo una gran variedad de cosas, pero bueno, continuamos con el video. Vamos a dejar en esta parte el micrófono. Yo creería que lo voy a manejar así. Vamos a ponerle de una vez el antipop para que vaya recuperando la forma, ya que pues por guardarlo, creo que lo guardé bastante mal, se ha puesto como arrugado, no sé si alcancen a notar ahí. Vamos a también conectarlo de una vez, porque ya vamos a sacar el brazo para dejarlo instalado. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte por acá. Uy, realmente se me deformó bastante la esponjilla. Espero que recupere su forma. Y bueno, chicos, vamos a dejar este aquí. Ahí no creo que se caiga. Vamos ahorita a sacar el brazo. Este brazo también me costó alrededor de 10 dólares como el micrófono. También me salió muy, muy económico. Este sí lo compré aquí. Me pareció que sí estaba barato, ya que como es pesado, en AliExpress me salía más costoso. Entonces, pues, unas cosas por otra. Este sí lo pude comprar en internet. Y este sí me tocó comprarlo aquí en mi ciudad. Vamos a sacar el brazo, chicos. Venía así tal cual, como les digo. Yo volví a empacar todo, pero afortunadamente, como guardé las cajas y quedaron intactas, pude pues como volver al pasado y hacer el unboxing que jamás hice. Vamos a dejarla también por aquí. Este es el brazo, chicos. Tenemos esta pieza que es como la prensa donde debemos de sujetar el soporte, el brazo. Vamos a una vez instalarla, vamos a dejarla instalada por acá. Permítanme, les pongo el ángulo. Ahí está. Esta la vamos a dejar instalada por acá. Bueno, le he dejado lo más apretada posible. Permítanme, pongo un ángulo mejor. Listo, ahí estamos. Este soporte es para un micrófono normal, de esos que uno agarra, pero pues este no lo he usado, ya que pues como les digo, este no tengo ese tipo de micrófono, es muy muy distinto. Este es el brazo, les voy a mostrar que este sí está más que intacto. Aquí está el brazo, chicos. Si no recuerdo mal, esta parte iba por acá. Hey,
Y esta perillita, chicos, se pone por acá para poder apretarlo, o sea, para que no se mueva, para que quede fijo. De igual forma, pues uno lo puede dejar así, no hay ningún problema. Es muy liviano. Es muy liviano el micrófono, ¿no? Esta sí es pesadita, pero pues como podrán notar, esta es fácil de manipular. Vamos a dejarla por aquí, chicos. Y se supone que aquí en esta parte va el micrófono. Digo, se supone porque, como les digo, hace rato no lo he usado. Lo que sí creo que es que mejor voy a sacar el micrófono para darle las vueltas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Vamos a ponerlo por acá para dar mejor ángulo. Y aquí sí va a ir el micrófono. Quería en esta parte. Voy a dejar la marca mirándome hacia mí. Voy a ponerlo acá. Y ahí sí conectamos el micro. Listo, chicos. Básicamente esta ha sido la instalación. Básicamente esta ha sido la instalación, la verdad que es muy fácil, toca apretar acá para que no se caiga. Ha sido muy muy fácil, así es como ha quedado, simplemente falta es como acomodar el cable. Si no estoy mal, yo lo tenía así, por acá, luego lo mandaba, bueno, algo así, no recuerdo bien, chicos, me disculparán. Para que no se vea tan estorboso el cable. Bueno, listo, ya he acomodado el cable, así ha quedado, aquí ha quedado para conectar. Simplemente muy fácil, simplemente creo que era por aquí que yo lo tenía. Aquí nos debe detectar que hay micrófono. Sí, chicos, ahí está. Que ha salido que entrada de micrófono. O sea que pues ha quedado bien, se supone. Digo se supone porque pues esto duró bastante desconectado. La verdad no quería poner el micrófono hasta no hacer el unboxing. Ya que como les digo, siempre me quedé con la gana de hacer este video. Y bueno, chicos, básicamente esto ha sido el unboxing de este fantástico micrófono. Les recuerdo, el micro como tal me costó alrededor de $10, si no estoy mal, y el brazo también otros $10, pero o sea, fue aquí en Colombia, en mi ciudad. Voy a dejarles el link de un micrófono parecido, a ver si de pronto lo quieran adquirir. Sí lo recomiendo, esta marca Lieyao, algo así creo que es. Y bueno, chicos, vamos a hacer unas pruebas de audio y ya nos vemos en el computador. Listo, chicos, ya estamos en el PC. Quería pues nuevamente mostrarles que la calidad de audio es impresionante de este micrófono. Les muestro que sí es, vea, le quito la esponjita para que vean que sí es el antipop. Este es el micrófono que acabamos de hacer el unboxing, lógicamente. Aquí está el brazo, les muestro para que vean que efectivamente es. Ya sé que tengo un poco desordenado atrás, chicos, pero pues este es el negocio. Nuevamente pues esta parte no la ven los clientes, lógicamente. Me disculpo por no haber traído videos rápidamente. Les cuento, no tengo como tal internet en este sitio. He solicitado con varias empresas de internet. Bueno, no voy a decir los nombres, lógicamente. Me han dicho algo extraño, que es que no hay cobertura estando en pleno centro de Ibagué. Así que pues esto me tiene un poco quieto, ya que no he podido subir videos. Estoy compartiendo internet desde mi celular, pero créanme que la velocidad no es lo mismo por wifi desde mi computador gamer, que está por acá. Pero pues la verdad no me ha favorecido esto. La verdad esto es como para mirar cosas sencillas, mirar videitos, pero ya para lo que es subir videos, de verdad que sí me ha perjudicado bastante. La última video que hice, que fue el unboxing de mi A11, este nuevo celular que estoy manejando en el momento, pues pude subirlo porque estaba aún en el apartamento allí. Pero allí cancelé el internet, o sea que hacer videos allá ahora es perdido, porque ni siquiera tengo con qué compartir y me he traído el computador gamer. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Estaremos nuevamente trayéndoles videos. Espero que me esté en internet lo más pronto posible. Tengo muchas, muchas sorpresas porque tengo demasiados unboxing para hacer. Por ahí tengo pendiente algunas piezas que compré en AliExpress. Espero que apenas me lleguen, pues mostrárselas, hacerles video. Y bueno, chicos, no siendo más, me despido. Muchas gracias de verdad de corazón por apoyarme. Los quiero mucho y hasta la próxima. Chao.